Quiero llevarme. Ahora mismo no tenemos ni balas ni flechas. Baja silenciosa con el arco. Por eso en este juego amo el arco. Tenemos 50 balas ya. Parecía uno de esos barcos de investigación. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Son muertos, ¿eh? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Hay un montón de balas. O sea, de flecha. ¿Estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Roth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Roth. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Para los que no sepan, Rob sería como el padre de Lara. Bueno, el padre de Lara murió. Y es como la versión paterna de Lara porque así lo veía. Encontramos encontramos mapita. Y dentro tenemos que entrar con fuego, pero todavía no tenemos el equipamiento necesario.
Tenemos campamento aquí. Números. ¿Serán coordenadas? ¿Quería que alguien lo encontrase? Otro coleccionable. Esta de aquí creo que es una tumba. Hay tumbas en el juego que... que te van a dar algunas cosillas importantes, así que es buena hacerla. julio de 1982. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Pues ahí nos van enseñando un poquito de la historia de Matías. Y bueno, esta no era una tumba. No recuerdo bien dónde estaban las tumbas, pero ahí iremos encontrando a medida que vamos jugando. Son como 6 o 7 en el juego, así. Así son las pesadillas. Tarde o temprano terminamos despertando. Pero en este lugar no hay despertar. Lo que significa que estoy aquí de verdad, que estoy haciendo estas cosas. No, no pienses en ello, Lara. Ahora no, no sirve de nada. No sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que estén bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí, pero lo único que importa es que Roth busque la forma de que volvamos a casa. Vale. Tenemos un puntito de habilidad. Vamos a irnos por este lado nuevamente. Pero ahora le vamos a dar... por este lado no. A ver, por aquí. Yo diría... ¿cuál de las dos es la pregunta? Voy a irme por esta por el momento, para cargar más munición. Vale, fuimos para ese lado, no había nada. Por este lado tampoco nada. Oh, arriba entonces. Ah, como vieron ahí, cuando nos estaba hablando Lara, nos mostraron que cada campamento nos salía como un TP. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque de abajo. Pues igual podemos mandar unos cargadores.
No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para el ritual. Esta noche sabremos algo más. Menuda masacre ahí abajo. ¿Has oído algo? Igual por allí. ¡Ayudadme! ¡Maldita sea! ¿Por qué hacéis esto? ¿Dónde están quedando esas flechas? Esas flechas quedaron pegadas aquí. Y fue como... ¡Ah! Quería acercarme por atrás para ver si podía hacer lo de... la baja silenciosa, pero no... no salió. Dan bastante munición. Otro más de esos. No, arriba no se puede subir. No se puede entrar. Fue bastante rinconcitos, ¿eh? Aquí recién me enseñan la baja silenciosa. Pues o sea, este se queda de espalda. Es muy importante saquear los cuerpos. ¿Y otro? Y por alguna razón nos vieron.
Eso que vieron ahí no es nada fácil, y menos con lluvia. Uf. Ahí arriba. Vale, nos toca ir a nosotros. Me llevo esto. ¿Pero uno solo? Ah, sí, sí. Vamos a sentarnos aquí para guardar. Creo que ahora mismo no hay interacción. Vamos a ver qué podemos mejorar. El arco, la pistola, esto lo mejoramos. Y ya está. Muy bien, podemos encontrar bastantes recursos en poquito tiempo, así que no habría problema. Bueno, aquí tenemos otro coleccionable. Eso no se puede. Preciso fuego, preciso fuego. Con que los paséis las cosas, porque después podéis volver y hacer todo un golpe, ¿eh? Así que no hay drama. De igual manera no voy a hacer el 100% porque ya me hice prácticamente el 100% del juego este. Ahí arriba tenemos algo, creo que es una cosa de GPS.
Vamos a andar por ahí. Y... estas ruinas son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Después de 2 semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Himiko de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable, incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos, pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Eso todavía no lo podemos romper, necesitamos la escopeta. Necesitamos por acá. Imagínate tú andar por todo esto así como... ¡Oh, Dios! Y en esta isla que no para de llover. Creo que esto no podemos escalar todavía. Bueno, el problema es la salida. Estilo Tarzán. Uf, Dios. Odio las peleas con Kitten y Events, pero...
Ahora podemos volver directamente o podemos hacer el recorrido por acá. Ahí tenemos algo. Puede que este sí sea un templo, ¿eh? Ah, vale, sí, la piel, tío. Sí, esta es una tumba de esas que decía anteriormente yo. Pero lamentablemente no tengo el pilet, pero ya... Ya poco a poco falta para tenerlo. Vamos a vendarte. Turno de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. ¿Ya tenemos pilet? Primero el violet en esa pared de piedra. Ok. Ya tenemos el violet. Algo que tiene oculto el jueguito es que podemos volver a hablar con ella, con él, y tenemos otro diálogo. ¿Qué está pasando en esta isla, Roth? ¿Quién crees que son esas personas? Fanáticos violentos de una secta. Pero están organizados. Los estaban esperando. Estoy preocupada por Sam. Estas personas están locas, Lara. No pienses en qué pueden hacer. Céntrate en lo que nos ocupa. No puedo creer que Whitman se rindiese tan fácilmente. Nunca sabes cómo va a reaccionar alguien en una situación así. Aunque la verdad no me sorprende la reacción del doctor. ¿Vas a estar bien aquí, Roth? No te preocupes por mí. Tengo buenos amigos que me hacen compañía. Es mejor que subas a la torre.
Tenemos que enviar un SOS. Y bueno, cuando ya no tiene más, no aparece más diálogo, ya podemos seguir. Si lo hacen con, cada vez que vean el tema del diálogo encima de alguien, van a poder desbloquear un logro. Imagínate saltar y como con la pioleta soportar todo tu peso en una mano. Cuando se escuchan esa campana, quiere decir que hay una tumba cerca, la tumba que vimos anteriormente, pero no nos sonó eso porque no teníamos el ítem para poder realizarla. Así que vamos a ver de qué trata esta tumba. Agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas. Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Vale, el punto ahora que tengo me lo voy a guardar para cuando se me desbloqueen más cosas. Más que nada me siento ahí en las cosas para... Figuras doradas, siervos de la Reina del Sol. Sacrificios, asesinatos. No hay constancia de estos ritos en la antigua Yamatai. A no ser que se eliminasen de los escritos. Bien. Vale. Me llevo. Necesito fuego. Fíjate. El fuego lo tenemos allá al otro lado, así que... ¿Puedes quemarlo? Bueno, para allá. Thank you.
Y listo. Esto estará construido en honor a su sacerdotisa. Increíble. ¿Qué nos dieron? Okay. Completamos la primera tumba. Eso. Aquí, para allá. ¿Has encontrado algo? No, nada. ¿Cómo? Nada. No hay nadie aquí arriba. Nadie llega nunca tan lejos. ¿Entonces qué? ¿Volvemos al búnker? No, espera que pase la tormenta. ¡Genial! ¡Estate alerta! ¡Vamos dentro! ¿Has oído algo? Espera, voy a echar un vistazo. ¡Ayuda! ¡Paco! ¡Hasta luego! Por ahí, para allá. Necesito fuego. Y se me desapareció un cadáver. Posiblemente esto no lo puedo hacer ahorita. Falta la sal.
Esto también necesito fuego. No tenemos algo ahí arriba. Ah, aquí tenemos fuego. De vuelta. No. Pero tenemos una cosita brillando aquí abajo. Con el techo, ¿no? Un GPS. Desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale, te aviso cuando la encuentre. ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¡Correo por ella! ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Para! ¡No pienso salir ahí! ¡Hermano! Parte complicada. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Ah,
Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Sí, muy guapa. Es Alicia. Es mi hija. Oh. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido el padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. ¡Ahora estoy contigo! Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo mundialmente conocido arqueólogo raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam, no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4, acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yavatai está en el Triángulo del Dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso decía siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien o para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo.